Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. ¡Sin atiranarse! ¡Sin atiranarse! ¡Este color amazónico! ¡Desde siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas y amigos. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo, 12 de octubre. Solíamos festejar antes del Día de la Raza. Ya no hay razas, ¿no? Es el Día del Oriente Ecuatoriano, a quienes mandamos un abrazo y un saludo especial. Saludamos en nombre de Gonzalo Rosero, quien no nos acompaña, pero está ya en nuestros estudios el doctor Diego Ordóñez y le hemos pedido que nos acompañe para reflexionar las posiciones políticas frente a la consulta popular. El día de ayer el señor presidente de la República anunciaba lo que podríamos decir un plan económico, otros dicen eso será un plan. Y entonces, claro, todo esto va a llevar. La consulta popular es un anhelo de los ecuatorianos, responde a algo, es una medida política. Y al saludar nuevamente al doctor Diego Ordóñez, decimos, ¿en qué debemos tomar en cuenta en esta consulta y hacia dónde apunta la misma? Bienvenido, buenos días, Diego. Francisco, buenos días, y a todos que nos escuchan, buenos días. Bueno, yo escribía en una columna en el portal digital Cuatro Pelagatos una reflexión respecto a que es probable o posible que el presidente Moreno se percató que el modelo correísta era un modelo que ya era inviable. Sostenía parecido el fenómeno a lo que sucedió cuando muere Franco y el rey Juan Carlos decide dar un viraje completo, porque era evidente que España ya no toleraba tanta represión, ¿no? tanta restricción a las libertades individuales. Cosa similar pensaría yo, o habría pensado Moreno, se dio cuenta en el Ecuador. Esto es que la economía, ¿no? El modelo económico, el experimento correísta fracasó. Y fracasó porque las cifras así lo dicen, más allá de la publicidad. Y que el modelo político también fracasó, porque fue un modelo político concentrador, autoritario, que desvirtuó los principios fundamentales de una república, que acabó con los equilibrios de la democracia, que pisoteó a la sociedad civil, que inhibió las libertades, sobre todo la libertad de prensa y de comunicación. No, pensé yo pues que Moreno, y así reflexionaba, había comprendido esto y por eso había dado un viraje que muchos de sus compañeros, ¿no?, califican de traición. Yo decía, bueno, pues en España, en los libros de historia de ese país, los que fueron calificados de traidores son aquellos que son reconocidos como los artífices de la democracia y del progreso y el desarrollo de España. Pero si es que Moreno pensaba así, y esto es lo que dijo, ¿no?, y había repetido en muchas oportunidades, uno pensaría pues que las medidas que toma, tanto en relación a la política y en relación a la economía, deberían ser mucho más profundas, drásticas, ¿no? Me refiero a drásticas en el sentido que hay que dar un viraje. Pero el presidente Moreno estará dispuesto a topar el proyecto político en sí, o solo tiene esta, que para algunos, esta no transformación, sino este nuevo estilo, quizá de decir, estaba muy represada las cosas, soltemos algo, pero sin variar nada. Y entonces se convierte en gobierno, en oposición y en los que ponen las ideas para el propio cambio de los 10 años que no se han movido. Bueno, pensaría que esto está sucediendo, ¿no? ¿Sí?
Y es que Moreno, en vez de dar un cambio que sea consistente con lo que ha dicho, ¿no? Porque ha dicho mucho. Uh-huh. Y uno, por lo menos las conclusiones que muchas personas han sacado, en el sentido de que aquello que dice Moreno en realidad refleja una intención de una transformación, es decir, de acabar con el sistema económico uh-huh. correísta y acabar con el sistema político correísta. Pero parece ser que esto es el viejo cuento del gatopardismo, ¿no? Yeah. Cambiar algo para que nada cambie. En la política, en la consulta, ¿no? Bueno, en inicio hay que votar sí a todo, creo ¿sí? yo. Porque no hay otra, no, es lo que hay, se dice como mismo. Claro, pero cuando la gente dice, miren, el tema de la consulta puede traernos algunas dificultades o puede que bajar la aceptación política del presidente, está generando su capital, es como una especie de chantaje. Cuidado, vayan a hablar mal de esto porque la consulta. Y bueno, la consulta es una iniciativa también del presidente. ¿Una necesidad de los ecuatorianos? Bueno, esto parecía a propósito de la votación uh-huh. que Moreno tiene y a propósito de la lo que refleja las encuestas, la popularidad que Moreno tiene. Porque evidentemente en esa popularidad está incluida la votación de que él obtuvo uh-huh. y la parte de la votación los de la que oposición. Se han sumado a, porque claro, en el 75%, digamos, ¿no? Un porcentaje que yo, al cual le daría mayor credibilidad. Están sumados todos estos ecuatorianos. Entonces Moreno recoge esta intención, ¿no? De esta necesidad de descorreizar al Ecuador. Por eso suma las adhesiones de quienes votaron por la oposición. Quienes no votaron por él. Quienes no votaron por él, ¿no? Entonces, bueno, todo esto haría pensar, pues, que, y todo lo que ha dicho, porque Moreno ha sido muy prolífico, ¿no? Mucha retórica, muchos tweets, ¿no? Que la intención era cambiar, pero ¿qué pasa con la consulta? Y hay que criticar la consulta. Sí, digo, sí. Hay que votar sí, pero hay que criticar porque es una consulta timorata, insuficiente, ¿no? Epidérmica. Moreno debió haber pedido o preguntado a los ecuatorianos para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Mm. Porque eso es... Ese era un pedido nacional, pero es que, incluso de gente que ha votado por él. Francisco, el Consejo de Participación rompe los principios de una república. ¿Quiénes eligen las autoridades de control? Son aquellos que son depositarios de la soberanía delegada. Los claro, asambleístas. Claro. Los asambleístas. Había que recuperar Había la asamblea. Había que recuperar eso, la asamblea. Y hay que entrar a un espacio de negociación. Esto no es malo. ¿Por qué decían que es malo? Porque Correa y la publicidad perniciosa, ¿no? De que reescribió maliciosamente la historia, así lo decía. Pero para recordarles aquí donde nos escuchan, nunca antes en la historia del Ecuador tuvimos fiscales afiliados a partidos políticos, como es el caso del fiscal Vaca. Los fiscales en el pasado eran fiscales, muchos, la mayoría, nombres que tengo presente, ¿no? Que eran abogados prestigiosos, juristas, académicos, tratadistas, ¿no? Y no eran afiliados a partidos políticos. Claro. Ahora son afiliados a partidos políticos. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana son afiliados a partido político. Los miembros del Consejo de la Judicatura, ¿no? Afiliados a un partido político. Entonces, todo esto que es nocivo, evidentemente nocivo, que fue aquello que permitió 10 años de impunidad, 10 años que no se investigue y peor se sancionen los delitos y la corrupción, bueno, debía ser modificado esencialmente para que la estructura, ¿no? Se recupere una estructura que de alguna manera garantice tener funcionarios o miembros de estos consejos que sean, digamos, algo más independientes, ¿no? Pero si además del modelo, el Consejo de Participación Ciudadana señala un modelo que es la estatización de la participación. ¿Qué fue? Eso fue aquello más pernicioso, ¿no? Claro. Que es pretender convertir a la expresión de la sociedad civil, que es independiente del Estado, en un patrimonio estatal. Pero ahora le proponen la pregunta, primero un consejo de transición. Y ese uno mira el consejo de transición y dice, estamos dándole también que un cheque para que nombre a quienes. ¿No es cierto? Y después que se elija por votación popular. ¿No le estamos restando a la Asamblea nuevamente esta...? El presidente Moreno nos dice que creamos en él. Uh-huh.
y nombra a vicepresidenta encargada a cargo de coordinar la consulta a una rabiosa fanática de Correa. Fanática. Bolivariana, que además, ¿no? De estos movimientos bolivarianos, que además era una defensora, ¿no?, de la reelección indefinida. ¿Qué confianza podemos tener si el gobierno le encarga una consulta para desmontar la reelección indefinida? Parte del correísmo. Parte del correísmo, a una persona que va recientemente a tomarse fotos con Correa, con el papá y la mamá, y bueno, esto me parece a mí que no genera credibilidad, ¿no? ¿Por qué señalo este antecedente, Francisco? Porque, bueno, ¿qué personas o con qué correístas va a integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana para analizar la conducta de los funcionarios correístas a los cuales selectivamente se va a cesar o a mantener en su puesto? No hay confianza, no hay credibilidad. Por eso señalo que Moreno, de una manera timorata, ¿no?, contradictoria, dice algo, ¿no?, pero llega hasta la cuarta parte o da un pasito muy pequeñito, ¿no?, impidiendo pues que se hagan den los pasos necesarios para que esto que él ha denunciado, porque él ha denunciado, se corrija en el fundamento. Pero ¿no será que no estamos valorando quizá la dimensión? Porque en 10 años están en todo. Alianza País y el correísmo está, por eso que hay que descorreizar. Y Moreno estará dando estos pasos pequeños a medida que puede, consolidada a través de la consulta, parecería, ¿no es cierto? Que consolidar su liderazgo, su fortaleza política, aunque yo no veo que eso le vaya a dar votos en la Asamblea, por ejemplo. ¿Será que el presidente puede avanzar más rápido, con mayor decisión, que este momento está construyendo su base política? Bueno, las encuestas son consistentes, ¿no? Las encuestas son consistentes en cuanto a el nivel de popularidad que Moreno tiene y es sostenido, diría yo, y eventualmente creciente. Y eso me parece que es un patrimonio, ¿no? Un capital político muy importante. Y probablemente, ¿no?, en el entorno, el problema es que un presidente recibe información de su entorno. Si su entorno es de aliados o gente que ha estado vinculada a Correa, con el cual él ha abierto un frente de discrepancia, pues posiblemente lo que Moreno no está recibiendo es la información correcta, pues, o no está entendiendo junto con sus asesores cuál es el escenario en el que se está moviendo. Porque si él tiene un capital político tan alto, ese capital político es para invertirlo, pues. Y un presidente que tiene ese capital político, ¿no?, puede impulsar con apoyo de los ciudadanos medidas mucho más trascendentes. Entonces, pero que le pueden restar popularidad. ¿Por qué le va a restar popularidad una eliminación del Consejo de Participación? Eso le habría más bien consolidado. Le va a fortalecer, pues, ¿no? ¿Se puede hacer algo en estas preguntas ya presentadas a la Corte Constitucional? Por ejemplo, en esto, ¿replantearlas? Hay que llegar, me parece a mí, como una medida coyuntural. ¿No? Pero me parece a mí que es fundamental que también el gobierno entienda y los sectores de la sociedad entiendan que hay que hacer un cambio estructural, ¿no?, en el fundamento, como acabo de mencionar hace un momento. Esto pasa por una reforma constitucional, ¿no?, que dé al traste con todo el montaje que hicieron en Montecristi, ¿no?, de los que llaman el espíritu de Montecristi, claro, y en realidad yo creo que es un fantasma el de Montecristi. No hay espíritu, hay un fantasma, porque en Montecristi es donde se asentaron las bases del autoritarismo. Ahora los que hablan del espíritu de Montecristi no se acuerdan que esa constitución fue la que le dio las herramientas para construir un estado de propaganda, un estado autoritario y un estado centralista, en manos de un poder, de una persona que ejerció ese poder que la Asamblea de Montecristi le dio. Ahora los originales cómplices del correísmo, ¿no?, bueno, ahora dicen que empezaron a decir, ¿no?, avanzados los años del gobierno de Correa, pues que Correa no respondía al espíritu de Montecristi. Lo que pasa es que no se dieron cuenta que le dieron un arma cargada a un personaje equivocado. Porque dieron un cheque en blanco pensando, pues,
con equivocado, pues que se trataba de una persona buena, ¿no? Claro. Y al final estaban construyendo una estructura jurídica para favorecer este modelo autoritario. Y esto hay que corregir. ¿Cómo se lo corrige? Bueno, vamos dando un primer paso, pequeñito diría yo, que es el de la consulta para eliminar esto que fue otra aberración que fue defendida por Alianza País con vehemencia de la reelección indefinida. Pero hay que cambiar el modelo. Claro. Pero, a ver, no es poco salir del correísmo y de Correa, sobre todo. Y claro, está ahí como una espada, ¿no? Y claro, parecería que el propio gobierno, los que están ahora, que son del mismo gobierno, tienen como una espada ahí encima diciendo, cuidado, cuidado, que viene el cuco. ¿Será tanto de tenerle miedo? ¿O la sociedad no termina de aprender que también a través del voto podemos frenar? Que a través de la organización social podemos frenar algo que no están jugando, ya viene el cuco. Uno de los problemas más graves, el problema económico más grave que tiene el Ecuador es el político. Y la política ha atentado. ¿Usted por eso cree que el presidente Diego ha priorizado lo político? Pensaría yo que si es que se elimina esta perspectiva de volver a un modelo como el que vivió el Ecuador 10 años, que además aupó, protegió, defendió la corrupción, va a ayudar, diría yo, de alguna manera para que los agentes económicos recobren algo de confianza. Ya. La perspectiva de que en el año 2021 se reinstale o haya la intención de reinstalar este proyecto autoritario, empobrecedor, regresivo del correísmo... Genera nerviosismo. Pero claro, descorreizar, Francisco, va más allá de eso. Descorreizar pasa por desmontar ese modelo económico, ¿no? Y lo que Moreno ha hecho el día de ayer es simplemente hacer unos pequeños retoques, ¿no? Y sostener el modelo fundamental del correísmo de estos 10 años. Queremos saludar a la doctora Betty Amores. Bienvenida, Betty, buenos días. Estamos conversando con Diego sobre la consulta popular, que era el tema que les hemos invitado. Y claro, para mucha gente ya comienza a verse en las 7 preguntas una especie de paños de agua tibia, ¿no? Y no una propuesta de cambiar el modelo. Diego nos ha dicho, vean, esta consulta hay que votar sí, pero eso no significa que no vayamos analizando pregunta por pregunta. Y entonces el presidente en este análisis lo que parecería es que quiere consolidar este caudal político que ha ido trabajándolo en estos más de 100 días. Pero claro, hay gente que dice hay que rescatar el espíritu de Montecristi. Y entonces le pregunto a usted, que fue asambleísta constituyente, cuéntenos de este espíritu que para Diego ya se ha transformado en un, ¿cómo se dice? En un fantasma. ¿Un espectro? Sí. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, la primera cosa es que sí, yo creo que hay que ser permanentemente críticos y también autocríticos, ¿verdad?, de los pasos que se van dando. Yo también hubiera esperado que las preguntas hubieran sido algo mucho más profundo, más trascendente, más relevante, como efectivamente ha dicho Diego. Y voy a hacer el análisis en particular de la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta dice lucha contra la corrupción y se refiere a que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes. Y entonces cuando miras el anexo 1, te das cuenta del alcance de esta disposición. Y entonces hay que hacer varias reflexiones. Uno, esto de perder la inhabilidad para participar en la vida política del país. ¿Puede ser un arma política también? Puede ser, pero es poco relevante. Yo creo que es poco relevante porque, bueno, a ver, ¿cuáles son los derechos de participación política? Básicamente votar y ser elegido. ¿No es cierto? Y bueno, participar en las organizaciones de la sociedad civil, probablemente, cosa que yo creo que eso no es, digamos, tan importante para las personas.
Para mí sí, pero para aquellos que han robado, me imagino que no tendrán cara para mostrarse en alguna otra. No comprarán tarjetas de algunos clubs. Así es. Cuestan estar ahí. Así es. Entonces, pero a ver, el código penal integral COIP establece esta imposibilidad de que vuelvan a ocupar cargos públicos en un ahora solo tipo de delito. Que es específicamente el de peculado, pero deja por fuera todas las demás otras figuras. Y yo creo que ahí eso, entonces esta reforma lo que debería haber hecho o hace es mandar hacia la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Un proyecto. La obligación, después de que se apruebe esta pregunta, que seguramente va a lograr el sí, un proyecto de ley para que se amplíe la muerte civil, digamos, a las otras figuras de mal manejo de los recursos públicos y que se podrían englobar dentro de esta categoría de delitos de corrupción. Eso entonces quedaría nuevamente en manos de la Asamblea. Y ahí yo digo, hay que hacer una reflexión. Y es que la Asamblea, con su propia mayoría, y si es que no hay una nueva correlación de fuerzas, ¿verdad? La Asamblea se ha convertido en la piedra en el zapato del proceso de descorregización. Pero que más se que tiene la que piedra hacer en el zapato es el dique que sostiene eso. Claro. Y que además así han es logrado mantener una cohesión. No sabemos cómo, pero hasta aquí no hay un resquebrajamiento mínimo de ahí, ¿no? Entonces ahí hay dos escenarios posibles. O que se arme una nueva correlación de fuerzas, ¿verdad?, en donde se pueda configurar una nueva mayoría y esa nueva mayoría asuma la tarea de, por ejemplo, convertir en ley esto de la muerte claro civil permanente, ¿o no? O la boicoteadora asamblea que, a mi parecer, debería irse a la casa, ¿no? Esa mayoría que es obsecuente con la dictadura correísta, obsecuente con la destrucción del sistema democrático, debería irse a la casa. Y precisamente quienes hicimos esta reunificación de los que quedamos, digamos, como ya parte de los originarios de quienes firmamos incluso el acta de constitución del movimiento Patria Altiva y Soberana, habíamos planteado que tenían que irse a la casa también los integrantes de la Asamblea, lo cual no daba lugar a muerte cruzada porque no era la misma fórmula, ¿no es cierto? Sino que era un plebiscito. ¿Había que consultar eso? Nosotros planteamos que sí, que la Asamblea debería irse a su casa y que en las elecciones seccionales que van a llevarse a cabo en un año más, debería volverse a elegir nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Betty, antes de ir, para que Diego comente esto, yo sí quisiera, en el espíritu de Montecristi, cuando hicieron esto del Consejo de Participación Ciudadana y estatizaron la participación ciudadana y le dieron el instrumento para que estructurara el expresidente Correa como estructuró sus poderes. ¿Esa era la intención? ¿Cuál era el pensamiento ahí? Bueno, ahí yo creo que hay un error por el desconocimiento del proceso, ¿no? Un error en el análisis en general de quienes integran la oposición, un error porque desconoce los antecedentes. ¿Ya? Y yo quisiera hacer un resumen de lo que fue ese proceso. Si bien ese tema se trabajó en la mesa de participación y yo estuve como vicepresidenta en la de estructura del Estado, digamos, no hice yo el texto de claro, pero por supuesto se debatió y a ver, ahí lo que ocurrió fue lo siguiente. Primero salíamos de un periodo en el cual ustedes no podrán olvidar que hubieron varias caídas de varios presidentes de la República, que fueron el resultado de la movilización social. El grito que se vayan todos, ¿verdad? Fue un grito que significaba una necesidad de reconstituir el pacto social llamado Constitución. Y entonces veníamos además de un trabajo de décadas, ¿verdad? Y me incluyo porque yo provengo de allí, de décadas en los cuales habíamos logrado poco a poco espacios de decisión por parte de la sociedad civil a través de los consejos de derechos. Pero ahí sería más difícil entender porque le entregaron toda esa lucha a una sola persona. Ya vamos a hacer el análisis. Es que no fue así. ¿Eh? No fue así. Esa no fue la
Ese no era el interés. Entonces, hemos, o sea, pasamos de los consejos de derechos. No se olvide el pueblo ecuatoriano que habíamos creado años antes el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, uh-huh. en donde los gobiernos locales tenían la obligación de constituir consejos de derechos en los que haya fuerte participación ciudadana, casi que paritaria, ¿no? Entre autoridades y sociedad civil. Y luego habíamos pasado a la propuesta esta de las vedurías, que estaban muy de moda en los convenios internacionales. Pero las vedurías es como ser un invitado de piedra, pues, o sea, tú ves lo que y está pasando. Y más aún si las nombran ellos mismos. Exacto, ves lo que está pasando y hasta terminan los veedores metidos en la cárcel por decir lo que vieron. O sea, eso no te sirve para nada. Uh-huh. Entonces, habíamos planteado la necesidad de institucionalizar la participación de los ciudadanos. Y eso de institucionalizar no es desarmar la participación, Betty. No, porque, a ver, es claro, digamos, que para que tú tengas la capacidad de decidir hacia dónde quieres que vaya un barco, tienes que poder tomar decisiones válidas, legalmente estructuradas, digamos, y que tengan una legitimidad. Y entonces habíamos planteado el tema de institucionalizar una participación ciudadana, y lo digo con mucha énfasis, ciudadana, porque no confiamos, y yo hasta ahora no confío en ningún partido político. Y esa es probablemente la diferencia con Diego y con quienes plantean lo mismo que plantea Diego, porque los partidos políticos no son pues la panacea de la participación ciudadana. La participación ciudadana es todo y es difícil de agarrarla en un partido. Yo creo que la participación ciudadana es esto, por ejemplo, que estamos haciendo, uh-huh. en donde dos ciudadanos críticos dicen ABC, estos son los problemas, y constituimos, digamos, una fuerza que se llama la opinión pública, probablemente, ¿no es cierto? Que es la que sí está permanentemente antes, durante y después de las elecciones. Claro. Porque los partidos Y que además ha demostrado estos 10 años que con unas voces más o menos y otros silencios ha permanecido y ha logrado defender. Betty, así es, y somos los que yo creo que estamos logrando, ¿no es cierto? Primero que se haya acabado un correato que era básicamente una dictadura institucional mafiosa. Diego, antes de seguir, yo sí quisiera que Diego nos comente dos cosas. Primero, vamos descubriendo el espíritu, que era mayor participación, pero esto de es decir, vamos a estructurar la participación ciudadana, resultó que era el instrumento. ¿Sí? No, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? No he hecho ese viaje. Bueno, eso dice el refrán, hay que también caminar, claro. ¿No? ¿Por qué digo esto, no? Porque, ¿por qué nos opusimos muchos a la Constitución? Porque preveíamos que esto iba a suceder, pues. Porque esto de que institucionalizar la participación desde el Estado es romper la naturaleza del funcionamiento de la sociedad civil. Pues. La sociedad civil trabaja fuera del Estado. Institucionalizar, ¿no? Quería decir, cooptar esa participación, estatizarla, y al final, ¿cuál fue el resultado? Y eso lo advertimos, que fue partidizar, porque era un movimiento político, que asimilémoslo a un partido político, partidizar la administración pública. Pero será también de reconocer que los partidos políticos no hicieron su trabajo de constituirse. Betty dice, yo no confío, ¿qué son? Y yo diría, yo creo que hay que crear partidos políticos fuertes. Pues, ¿no? Bueno, es fundamental esto también, ¿no? Es fundamental esto. Sin duda, uno puede ponerle muchísimos peros y de hecho, con ajustándose a la realidad. Con razones. Con razones de cómo funcionan las organizaciones políticas. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero un sistema democrático sin organizaciones políticas no existe. Un sistema con la sociedad civil, los organismos de la sociedad civil, reemplazan a los partidos políticos. No es natural a una democracia, pues. Una democracia se asienta en la organización política, que es la que participa políticamente en los procesos electorales. Pero quisiera señalar un hecho adicional, ¿no? Que fue otro de los asuntos que partieron de lo que llaman ahora el espíritu de Montecristi. Ya. En el espíritu de Montecristi establecieron reglas de asignación de escaños absolutamente antidemocráticas. El sistema electoral establecido ahí facilitó, permitió que siendo minoría la votación para la integración de la Asamblea, por ejemplo, Alianza País capte
los dos tercios de la asamblea. Fíjate lo que acaba de pasar en Alemania, ¿no? En Alemania, la presidenta, el partido demócrata cristiano de la primer doña Angela Merkel, primer ministro Merkel, obtuvo un 30%. Y con ese 30% no tiene la mitad de los votos. Tiene que entrar a negociar con el hacer con una coalición, ¿no? Y va a hacer una coalición con los verdes, con los liberales, y eso es lo democrático. Por eso cuando, perdonen la expresión, pero no encuentro otra que describa torpemente, mucha gente de Alianza País dice, bueno, ahí está la reelección indefinida que muchos oponen. No se dan cuenta que en Alemania se vota por partidos. Sistema, claro. Pero ¿a dónde quiero ir con esto, Francisco? Que hay una proporcionalidad entre los votos y la representación. ¿Sí? Aquí, con 40% de los votos, o con 45% de los votos, Alianza País se levantó con el 75%, porque las reglas electorales fueron construidas para permitir que eso suceda. ¿Qué va a pasar mañana si decidimos, que ojalá fuera así, que esta asamblea se vaya a su casa? Se va a la casa, que es el planteamiento, diríamos que... Pero es lo obvio. ¿Pero por qué tiene que irse a su casa? Porque hay una sobrerepresentación. No es una distribución democrática que tenga relación con los votos. ¿Sí? Entonces, esto tiene que transformarse. ¿Qué habría yo pensado? Que el presidente Moreno debía haber planteado algo sobre esto. Que se modifiquen estas reglas electorales para que haya esta proporcionalidad entre los votos y la representación. Betty, el presidente Moreno ha dicho que hay algunas cosas que no las plantea porque se pueden hacer por ley. Pero entonces también ahí los sectores sociales y los políticos deberían ya tener proyectos de ley para presentarlos a la Asamblea. Y claro, el comentario sobre lo que acaba de decir. Sí, a ver, o sea, no quiero tratar el tema de representación en la Asamblea porque eso es un otro tema, ¿no es cierto? Yo creo que me quiero concentrar en el Consejo de Participación Ciudadana. Y aquí quiero decir que nuestro colectivo Originarios, digamos, mandamos un pliego de preguntas en donde pusimos 12 prohibiciones para los futuros integrantes del Consejo sobre la base de las lecciones aprendidas. Es decir, hay que tratar de evitar, ¿no es cierto?, que otro Correa se tome esa instancia. Porque lo que sucedió, y ahí el otro error de análisis de otros miembros respetables y amigos de la oposición, que confundieron, ¿no es cierto?, la validez de la estructura con la validez de las personas que integraron el consejo. Está los dos consejos. Concreta. Lo que pasa es que lo que hizo Correa fue irse tomando poco a poco todas las estructuras institucionales del Estado, ese era su plan, y uno de los que le resultó más fácil fue el consejo, ¿no es cierto? Porque allí, en principio, no habrían grandes restricciones, sino que decía que las organizaciones de la sociedad civil postularán, ¿verdad? Pero él se tomó el nombre de la organización, de las organizaciones civiles y postularon sus organizaciones probablemente, o se crearon otras fantasmas para que postulen, y eligió a sus funcionarios de confianza, ¿no es cierto? Entonces, esa toma de esa función del Estado fue la más sencilla. Luego fue otra más, un poco más compleja, la de la justicia en mayo del 2011, y luego se tomó ya... tomándose el Consejo de Participación, era como tomarse paulatinamente la totalidad de los otros órganos de control, ¿no? Ahora, pero esa estrategia de cooptación de todo el Estado estaba, digamos, afincada en una propuesta de ejercicio del poder que ha devenido en este momento en crisis, ¿no? Porque no tiene ninguna legitimidad social. Y yo creo que Moreno tiene que estar perfectamente consciente de que ese modelo de cooptación y de control de todas las estructuras institucionales está totalmente devaluado. Y así como hay ahora un 83% que va a decir sí en la consulta. Asimismo, tiene que entenderse que si hay una nueva intentona de tomarse esta función del Estado, ese 83% es un 83% se puede diluir y se puede cambiar de ruta. Pero déjame terminar. ¿Sí? A mí me parece interesante que haya incluido un tema que nosotros pusimos en nuestra propuesta y que era
La siguiente, de los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quiénes van entonces? A mí me parece importante que vaya gente que no necesariamente milite en un partido, ¿ya? ¿No es cierto? Sino que sean gente de prestancia, de enorme credibilidad social, de aceptación social por su lucha en contra de la corrupción, la que sea propuesta por organizaciones de la sociedad civil, que es lo que está normado en la Constitución. A mí me parece que los partidos políticos no son ni lejanamente, ¿no es cierto?, lo que la sociedad civil requiere en este instante para lucha contra la corrupción. Porque los partidos también son corruptos. Al interior de las estructuras partidarias, lo que hay son líderes, cacicazgos, sus familias, ¿no es cierto?, sus hermanas, sus hermanos, sus esposas, los primos y toda la demás parentela son los dirigentes de los partidos. Así es que, hablemos claro, los partidos no son ni de lejos Betty, otros, lo que necesita la democracia. Lo que decía el expresidente Correa, ¿no? A los indígenas, ponchos dorados, a las mujeres, grupo de amigas, clubs de tés. Entonces uno diría, bueno, el país es esto. ¿Cómo hacemos de organizaciones sociales mucho más representativas? Nosotros habíamos descrito en nuestra propuesta, y eso es lo que debería ser, que deben tratarse de organizaciones nacionales que hayan defendido los derechos civiles por más de una década y que sean representantes en su propio espacio de las organizaciones de los trabajadores, de las mujeres, de los colegios de profesionales, periodistas, abogados, en fin, de las cámaras de la producción que defienden también, digamos, a sus afiliados, que son productores de todos los tamaños, medianos, pequeños, grandes. Y entonces de allí debían haber surgido las fuentes, digamos, de las postulaciones. En términos generales, eso está en la Constitución, no está descrito con tanto detalle. Nos hubiera gustado que ese detalle sí hubiera sido recogido, pero yo creo que es saludable que no sean integrantes de ningún partido, porque no podrán ser ni integrantes del partido País, ni del Movimiento País, ni integrantes de ningún otro partido. Porque para cumplir funciones de control de la corrupción, tú tienes que estar desprovisto de una visión partidaria. Tienes que estar encaminado a exterminar la corrupción. Diego, en esta pregunta uno dice, yo debo admitir, siempre promuevo que la gente milite, que haga política, que se integre. Y no creo que la actividad política esté exenta de que entren delincuentes, sí. Pero también tiene gente a la que yo, con los que he militado, tengo una gran consideración y gran respeto. ¿Por qué les voy a limitar, por ejemplo, a un Julio César Trujillo? Pero ha sido. Sí, fue, pero... O sea, hecho política 70 años. ¿Por qué voy a dejar de afuera a un Vladimiro Álvarez o a un Wilfrido Lucero? No sé si ellos están militando. No, pero han militado. Sí, pero no dice que hayan militado. Pero prohíbe, por ejemplo, a los que hayan militado en el pasado. Si mañana Pachacute le pide a Julio César Trujillo, sí, podría ser. Y ya fue candidato por ellos. Y él ha estado permanentemente trabajando con ellos. Y me tomo el nombre de Julio César, que es no solo amigo, sino además un hombre al que respeto muchísimo. ¿Cómo los eliminamos, Diego? ¿Por el hecho de hacer política, si lo que reclamamos es que la política sea hecha por gente así? Quisiera señalar algo respecto a lo que Betty dice sobre el error de analizar el Consejo de Participación. Esta figura, ¿no? Yo creo que persistir en algo que no funcionó es un error. Y pretender volver a remaquillarlo, ¿no? ¿Con una elección? No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Por los resultados, pues. Yo pregunto, esa corte que se integró, esos miembros del Consejo de Judicatura, todo lo que elige el Consejo de Participación Ciudadana, ¿realmente representa lo mejor que podemos tener en términos académicos, profesionales, intelectuales? Eso de poner ahí a que se elijan por méritos de oposición y por... Eso fue... Bueno, eso un primer elemento. Uno segundo. Es esta repetición de este discurso descalificador y generalizador, ¿no? Todos los partidos políticos son de... Y todos son corruptos, ¿no? Todos son corruptos. ¿Eso cuál quiere decir? Que toda la gente, ¿no?, que todos los dirigentes políticos... son así. Me parece a mí que es el mismo discurso a los 10 años, ¿no? ¿No? En donde había una descalificación masiva, ¿no?
¿Qué justificaba estos experimentos? ¿Qué justificó el experimento de este consejo y qué justificó lo que llamaron espíritu de Montecristi? Una consigna que sustituyó a la historia. Con esas consignas, entonces se crearon todas estas estructuras. Dijeron, no queremos que haya negociación en el Congreso o Asamblea, para que en el Congreso o la Asamblea no se negocien los nombramientos de los puestos de control. Bueno, eso es lo institucional, sí, pero ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿Y de cómo se interpreta la palabra negociación? Negociación, Diego, en el sentido de lograr mayorías. Exacto, de lograr mayoría. Bueno, eso es algo que es más fácil de evitar, que exista, ¿no?, el control, el secuestro de la designación de funcionarios a través de un organismo integrado por 6-7 personas, que ahora van a ser integrados por Moreno. Moreno va a poner el nombre. El Consejo este transitorio, ¿no? Pero igual, el Consejo transitorio va a resolver sobre si Vaca se va a su casa, sobre si aceptan la reelección o el proceso nuevo de designación de contralor, de ¿no?, superintendentes. Bueno, todo esto hay de superintendentes. En fin. No, bueno, la pregunta es, ¿esto va a depender de que el señor presidente Moreno, ¿no?, le creamos que es suficientemente buenito como para poner personas que sean buenas, bueno, y que al final el proceso sea bueno? Esto no es lo institucional, ya, pues. Pero y la sucedió, elección pues, directa... Y igual, como dice Betty, para que recogieran el espíritu de la pregunta, ¿quiénes se candidatizan? Excepto los políticos, no. Y entonces... Las organizaciones. Mira, primero estemos claros en una cuestión. Las organizaciones van a tener que hacer campaña. Las organizaciones tienen que hacer campaña política, pues. Yeah. Esto tiene que ir a un proceso electoral. Las organizaciones de la sociedad civil, probablemente. Pero Betty, ¿hay organizaciones estructuradas de rato a nivel nacional que no sean, digamos, el Frente Unitario de Trabajadores? Ya. Por ejemplo. ¿Y las otras que han pulverizado estos 10 años? Mira, efectivamente hay problemas de las organizaciones nacionales fueron desaparecidas por el correato, pero existen algunas organizaciones nacionales que se deben tomar en cuenta y ya las voy a mencionar, pero yo lo que quiero dejar claro es que la participación ciudadana, ¿no es cierto?, tiene que dar un paso más cualitativo, ¿no es cierto?, y ojalá esta sea la oportunidad. Si no la es, hay que seguirla buscando, pero no hay que eliminarla porque unos sujetos sin escrúpulos, inmorales, corruptos, se tomaron esa función del Estado. Si no es un problema de la función, es un problema de los sujetos que fueron puestos allí para representar unos intereses que no son los del país. Pero a mí me parece que además no se podía pues plantear la eliminación del Consejo de Participación porque era un cambio a la estructura del Estado. Y la Corte Constitucional hubiera, en su tarea de control de la constitucionalidad, exigido que ese tema sea tratado a través, por ejemplo, de una reforma parcial de la Constitución. Hubiese dicho lo que dijo en las enmiendas. Sigan nomás, pues, si están contestando a lo que plantea el gobierno. Así es, la Corte Constitucional es otro de los organismos que debe ser fiscalizado y coincido contigo. Pero en estricto sentido, no podemos pues venir y decir, era de que eliminen el Consejo, porque eso requería un procedimiento distinto con una asamblea que hasta este momento, ¿no es cierto?, no iba a permitir que eso pase. Diego, de modo que el camino de reconstituir el Consejo, eliminando, digamos, o dando por terminado los periodos de estas personas, era lo jurídicamente correcto. Pero recoge además, la pregunta de ustedes de esto de la elección. Ustedes la planteaban así, una elección directa. Nosotros planteamos que se haga vía elección, porque la elección legitima, pues. Uno de los principales una de las principales objeciones que se ponía a los integrantes del Consejo era que no tenían legitimidad y que podían ser escogidos a dedo. Entonces, ahora van a ser elegidos por el pueblo, por la ciudadanía, por el mandante, y entonces en este punto van a tener la legitimidad necesaria. Pero ojo, yo estoy de acuerdo con Diego, porque no es que he venido a defender a rajatabla las cosas. De Montecristi, ¿no? He venido a defender la participación ciudadana, estamos claros. Yo creo que ahí está esta tibieza de la que hemos hablado los tres,
de las medidas que se han tomado, a mí me preocupa este Consejo de Transición, porque ese sí puede ser seleccionado a dedo, y más vale que no sean nuevamente los funcionarios públicos de confianza del presidente, pues tienen que ser gente de confianza de la sociedad civil, Diego, no del entonces, presidente. Pero también tiene ahí entonces un dato que sí le pone a pensar. ¿Le tenemos que dar un espacio de confianza a este presidente? Claro, algunos dicen, ya son 17 sábados que no nos insultan. Y claro, yo digo, ¿y a mí qué? Pues si ese es mi derecho, ¿cómo así yo tengo que agradecerle eso? Pero sí, o sea, ha sido tanto estos 10 años que uno comienza a valorar estas cosas. Le valoramos, le abrimos el espacio. Previamente un comentario, ¿no? Yo defiendo también la participación ciudadana, fundamental. Porque creo en la organización de la sociedad, pero fuera del Estado. Así es. La sociedad civil defiende intereses, son grupos de intereses. Son grupos de intereses, o sea, los que se van articulando en expresiones de intereses de la sociedad. Todos. Correcto, todos. Entonces, cuando, cuando pensamos que esos grupos de interés tienen que constituirse en una función del Estado, hay un error de fondo. Y no es por las personas, Betty, es por el concepto. Cuando creen que estos grupos de interés tienen que convertirse en función del Estado, que es lo que al final hicieron con este Consejo de Participación Ciudadana, hay un error conceptual. Eso es una aberración en términos de la representación democrática y el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, por ejemplo, a la Asamblea, a los diputados o asambleístas que recogen o que reciben. Los miembros del Consejo ahora van a ser elegidos por el pueblo. Es que esa alteración de la participación electoral de grupos de interés es igual un error. Y los errores se miden por los efectos. Y ahí vemos lo que ha sucedido en estos 10 años. El nuevo Consejo no está puesto a prueba. Va a suceder lo mismo. Son grupos de interés. Y esos grupos de interés. ¿Cómo estructuras una campaña? Deben estar afuera de las decisiones del Estado. Pero es obvio. No hay una arquitectura ahora, perfecta, Diego. No pero hay, reconozca, tampoco pero reconozcamos, pero reconozcamos lo que funciona en otras democracias. Y no nos inventemos, no nos inventemos engendros de esta naturaleza que han dado los resultados que han dado. Primero, segundo, hay que inventarse, participación ciudadana. No hay que perder ciudadana, la creatividad nunca. Perdón, participación ciudadana. Hay que seguir creando. Participación ciudadana se garantiza con algo que el presidente Moreno hasta ahora no ha hecho. Que es eliminar el decreto, me parece, así 16 es. Y el 9 y todos los anexos. Y el 3, claro. Y que sería un gesto, ¿qué hizo Correa? Así para es. Controlar la sociedad civil. Fíjate lo fácil que era controlar la sociedad civil. Puso estos requisitos y puso una organización, una oficina a la cual las fundaciones, corporaciones, entidades de la sociedad civil tienen que ir a rendir cuentas hasta de lo que respiran. Bueno, esto es un atentado a la participación de la sociedad, libre, independiente, fuera del Estado y fuera de esta. Para entrar de este chantaje en otra pregunta, estatal. Se nos está yendo el tiempo. De una vez, lo del. Pero no es ya un mérito, por ejemplo, el plantearnos lo de la reelección y sacarle al presidente, al expresidente Correa, decir, esto ya viene el cuco. A mí no me preocupa, pero es que parece que a la sociedad le da una cierta calma a eso. Mira, ¿sí? yo hago la siguiente alegoría, ¿no? Es como cuando tú estás sentado en una silla, ¿no? Y tienes amarradas los pies, las manos tapadas la boca, ¿no? Y de pronto viene alguien y te quita el vendaje de la boca. Entonces ya crees que el mundo cambió, pues. Eso es algo lo que. Así, pero quitarte el vendaje de la boca es que. Yo sé, pero sigues amarrado de pies. Puedes gritar. Pero sigues amarrado de pies y manos. Yo sé que es algo. Ya. Por eso es que pensamos que. Lo poco que Moreno ha hecho es muchísimo. Sí, claro. Sí. Pero aquellos que vemos que necesitamos zafarnos las ataduras de pies y manos, esperamos que se hagan muchas cosas más. Y probablemente esperamos infructuosamente. ¿Por qué? Porque, como comentábamos al inicio, ¿no? Moreno pues parte de un proyecto. Está rodeado de la gente que es obsecuente a ese proyecto. Por eso la duda, y con eso contesto la pregunta que tú me hiciste, hay que darle el beneficio al presidente Moreno, no, el beneficio de la duda de que va a poner gente que sea buenita y que nombre gente que no sea manipulable ni tramposa en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Yo me hago la pregunta, es ¿qué confianza podemos tener si, como
comentábamos al inicio, le pone a cargo de coordinar la consulta a una persona que es obsecuente del presidente, del expresidente Correa, y defensora fanática de la elección. Yo voy a ser positiva, porque creo que hay que ser positiva, ¿no es cierto? No, no es cuestión de decir todo está mal. No, porque hay que siempre, creo que el presidente Moreno de alguna manera sabe que tanto en lo político como en lo económico como en lo social el modelo fracasó y tiene que armar otro modelo en el camino, en el camino. Y entonces creo que hay luchando que ser con la estructura que hay que ser positivos, y yo creo que no hay que dejarle tampoco con ningún cheque en blanco. Basta de cheques blancos. Nunca más. Yo, por ejemplo, propongo que a través de los mecanismos de comunicación que tenemos, los de la sociedad civil, que son el internet en suma, ¿no es cierto? El Twitter y los Facebook, medios de comunicación. Los medios de que comunicación. Hemos estado ahí postulemos los el grupo de los de las personas que deberían ir a este consejo transitorio y exijamos que esas personas y no otras sean las que participen en el consejo. Por ejemplo, yo creo que el doctor Julio César Trujillo para mí es una garantía de que se hagan bien las cosas. Fernando Villavicencio es una garantía de que se hagan bien las cosas. La hermana Elsie Monge es una garantía de que se hagan bien las cosas, ¿no? Y así gente prestante de esa naturaleza que estén en el consejo. Presidente Moreno, usted no puede nombrar otras personas que no sean estas, porque estas son las personas que le van a dar la tranquilidad de que ese consejo va a ser un consejo honesto que cumpla las funciones que debe cumplir en este periodo tan delicado para el país. Y esto de parar la mano a la reelección es también una forma de decirles, miren, esto tiene que irse trabajando, y ahí sí me tomo las palabras de Betty Amor, reinventándonos permanentemente. Pero por supuesto, mira, yo solo quería mencionar los casos de España, el caso de México. He leído antes de estas intervenciones que tengo en medios, he leído cómo están las experiencias políticas de ahí. Oye, ellos están planteando un Consejo de Participación Ciudadana, ahora, en estos tiempos. Ellos dicen la ciudadanía debería participar directamente en la toma de decisiones. Están planteando ellos los de Podemos. La oposición. Podemos. Los de Podemos, no solo Podemos, que son los que ayudaron a hacer la Constitución nuestra. Ok, pero frente a un Rajoy que es de miedo, ¿no? Frente a un Rajoy que es un tipo de derecha y un elemental de derecha, que no ha entendido, ¿no es cierto? Es una persona que no ha entendido los cambios necesarios y las transformaciones que debe tener ese país. No le defiendo a ese otro partido. Solamente creo, yo te digo así sinceramente, a este punto de mi vida, ¿no es cierto?, en que la participación ciudadana, es con todos los intereses que dice, claro, todo el mundo tiene pues intereses, claro, hermano, y son legítimos. Claro. O sea, los periodistas tienen tenemos unos intereses, sobre claro. Todo la búsqueda de la verdad, pues, el ejercicio yo de la libertad de expresión. Yo también estoy seriamente interesada en erradicar la corrupción en este país, pero no solamente perdonarla, no. Erradicarla, luchar. A mí no me interesa solo meterles presos, hay que recuperar todos los miles de millones de dólares que se robaron. No, en eso o sea, no eso, es lo que, acuerdo, eso es mi interés. ¿Y cuál es el problema? O sea, se peyoriza, ¿no es cierto?, que haya unos intereses. Los abogados también tienen unos intereses. Los productores ya tienen unos intereses. La Odebrecht ha tenido como 100 y pico de abogados aquí que han ganado y han cobrado bien. Imagínate. ¿No? Yo señale que sean grupos de interés, no quiere decir que sea peyorativo. Eso es una forma que tú le estás interpretando. Al contrario, estoy señalando que son civil. Legítimos. Ya. Que entonces son, no, que son legítimos. Entonces lo que estoy diciendo. No les estoy quitamos diciendo, la posibilidad de que postulen la candidatos. La participación de la sociedad civil es lo que la forma en la que ustedes previeron, en lo que llaman el espíritu de Montecristi. Esa fue al final lo que dio la posibilidad no de que eso, el Estado intervenga, o sea, controle y al final terminen constituyendo eso, a la estructura del Estado fue, en expresión de un partido eso político. Eso fue el resultado de la voluntad de un autoritario como Correa, que era un fascista. Pero que nos puede pasar, ¿no es cierto? Un fascista otro que lo que tenía en su cabeza no era la participación ciudadana, sino que el jefe del Estado sea el jefe de todas las funciones del Estado. Eso yo les voy a cabeza. Comprometer para apenas hemos evacuado 3 preguntas. Dos en la una se quedó, orgullo, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que hay que la ciudadanía debate. Hay que votar, sí. Diego ha dicho, hay que votar, sí. Sí, yo voy a votar, sí, pero como he dicho, se con trata esta, de un paño tibio esto, ¿no? Para una fiebre de 39 grados que hay que
seguirlo enfriando, buscando los mecanismos. Yo creo y sigo pensando que la única garantía de que este proceso, esta nueva etapa, ¿no es cierto?, resulte bien, es no bajar la guardia. No bajar la guardia. Es tener una participación ciudadana permanente. Y les propongo a los ciudadanos, a los que me están escuchando, a las ciudadanas que me están escuchando igual, que hagamos nosotros como ciudadanía una lista de quienes deberían ir a ese consejo. Yo he dado tres nombres. Ya. Julio César Trujillo, sí, sí, Fernando Villavicencio, Elsie Monge, que hay que proponer, ¿no es cierto?, los nombres. Y gente de esta credibilidad, que sean personas, que sean propuestas por el presidente. Yo les propondría a ustedes dos también, porque no han militado tiempos en partidos políticos, pero creo que con la reflexión permanente, sí. Diego, entonces, ¿sí a la aceptarían ser candidatos? No, yo. No. Esa forma de participación, no. Pero la votación, sí. Porque al votar sí hay que ir. Está planteado en esos términos, ¿no? Yo creo que va a generar problemas, ¿ya?, distorsiones, ¿no? Pero como decíamos al inicio, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Bueno, está ya con nosotros el señor ministro de Economía y queremos agradecer a la doctora Betty Amores y al doctor Diego Ordóñez, a los que les comprometemos. Quedan pendientes todavía cuatro preguntas para ustedes y creo que es importante que el país reflexione. Enseguida volvemos ya con el señor ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, Economía y Finanzas. Mire este programa en...